Oye. Dime. Yo soy un moped. Y tú eres un humano, ¿no es así? Sí, ¿y eso qué? Pues, ¿será que acaso nosotros dos vemos igual? Es una buena pregunta. Yo sí me he preguntado cómo vemos, si vemos diferente. ¿Ustedes, niños que están aquí, creen que vemos diferente? ¿Se han preguntado si todos vemos igual? Yo creo que vemos igual con algunas personas que tienen lentes porque parecen ojos. Bueno, ¿y ustedes, niños que están en casita, creen que todos vemos igual? ¿O se han preguntado si todos vemos igual? Dana. Yo, de hecho, nunca me lo había preguntado, pero creo que nuestro primer experimento nos va a ayudar a entender un poquito cómo funcionan nuestras gafas. Pues entonces vamos a hacerlo, ¿no? Sí, sí, y acuérdense que esto es ¡Cataflux! Nuestro experimento se llama ¿Tenemos visión de rayos X? ¿Ustedes qué creen? Tenemos dos tipos de rayos X. Yo sí, yo sí tengo visión de rayos X. ¿En algún lado? En el hospital. Mateo cree que sí tenemos, pero para comprobar esto, vamos a utilizar una hoja. Niños, vamos a utilizar una hoja de papel. Puede ser reciclada, pueden agarrar un pedazo de periódico, lo que quieran. Voy a pasarle una acá a Mateo y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Me van a ayudar aquí ustedes también, ¿sí? Vamos a hacer un rollito gracias. De papel, así como Justas está haciendo. ¿Ok? Un rollito de papel. Vamos a agarrar nuestra mano izquierda. A ver, ¿cómo vas, Jared? ¿Ya casi? Vamos a esperar a Jared. Gaby y Dania ya lo tienen. Mateo creo que no ha empezado. ¿Se te pasó? Bueno, pues mientras vamos avanzando y luego nos alcanzas, ¿ok? Bueno, se trata de esto. Vamos a poner nuestra mano izquierda así. Muy bien. Vamos a poner nuestra mano izquierda y vamos a colocar nuestro rollito de papel arriba del pulgar, ¿ok? Entonces ahora vamos a asomarnos con el ojo derecho. Se ve un círculo y con el ojo izquierdo abierto también, ¿ok? Vamos a ver qué vemos ahí y para comprobar que vemos un poquito mejor vamos a pasar nuestra mano por enfrente y si quieren agarran un dedito y lo hacen por aquí así. ¿Qué parece? ¿Será que tenemos visión de rayos X? Dana, ¿tú qué crees? No ¿qué viste? Sé, pero pareciera que mi mano tuviera un hoyo. Un hoyo, sí parece. Algo así como un hoyo, como una visión de rayos X. Chueca. ¿Se ve chueca? Se deforma. Bueno, esto pasa porque nuestro cerebro compone las imágenes. Una imagen entra por un ojo, que de hecho vemos al revés, y nuestro cerebro lo voltea, pero se compone una imagen de dos que entran por nuestros dos ojos. Entonces, esta es la explicación más breve que podemos dar a este experimento. Y para ver si aprendimos en este experimento, les voy a hacer una pregunta. A ver, Dania, ¿qué fue lo que viste? Vi que tenía un hoyo en mi mano. ¿Y cuál fue la explicación de Moy? Que nuestro cerebro combina las dos imágenes que entran por los dos ojos y como que las voltea. Entonces, por eso vemos un hoyo en nuestra mano. ¡Okay! Muy bien, me pareció mejor explicación que la que yo dije, definitivamente. Ok, vamos a pasar al termómetro. Vénganse para acá, vamos a correrle. Muy bien. Ay, Mateo, ya deshiciste tu hoja. Ok, Justas, ¿me vas a ayudar? Vamos a picarle al termómetro. Es difícil mantenerla firme. Vamos a gritar Cataplum a la cuenta de tres, ¿sale? Ok. Una, dos, tres. ¡Cataplum! ¡Se prendió nuestro primer nivel! ¡Bravo! ¡Muy bien! Mateo, ¿qué te quedó del experimento? ¿Hiciste un barco? Así wow. es. Se supone que deberíamos de hacer un tubito para ver nuestra visión de rayos X, pero bueno, quedó bonito. No me salió el tubito, pero un barquito estuvo mejor. Sí, y Mateo, ¿qué aprendiste de este experimento? Ahora entiendo que la manera en cómo nuestros ojos reproducen nuestras imágenes son algo muy interesante, pero tengo más dudas, más preguntas. Pues creo que esas dudas van a ser aclaradas porque tenemos a un invitado que acaba de llegar. Sí, porque es papá de ustedes dos, ¿verdad que sí? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Justas que nos va a dar una explicación. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola doctor, bienvenido. Si gusta pasar a sentarse por allá. Gracias. Doctor, tenemos una duda. ¿Cómo es que podemos ver nosotros? ¿Cómo vemos? Bueno, como ustedes saben, todos tenemos dos ojitos, ¿verdad? Bueno, los ojos captan toda la imagen, es como una antena. Así se han visto las antenas que captan la imagen de las televisiones.
Bueno, entonces, los ojos captan la imagen y la mandan desde la parte del frente del ojo y la pasan por un lentecito que tenemos adentro que se llama cristalino. Y ese lente enfoca toda la imagen hasta la parte de atrás, que se le llama retina. En la retina, toma toda la imagen que tenemos y la manda por el nervio del ojo hasta el cerebro. Y así captamos todos la imagen. Y otra pregunta, ¿todos vemos igual? Ay, miren, todas las cosas más o menos, todas las cosas tienen la misma cantidad de luz en un objeto. Okay. Por ejemplo, este objeto lo vemos blanco, pero el blanco que vemos aquí es distinta a la forma en que cada uno de nosotros la va a percibir dependiendo de cómo está nuestro ojo. Si nuestro ojo está sano, lo vemos bien blanco. Si nuestro ojo está un poco enfermo, entonces podemos verlo un poco amarillo. Me estoy asustando porque no lo veo totalmente blanco. Uy, entonces... uy, ¿qué haremos contigo? Pero entonces no todos vemos exactamente igual. No todos vamos a ver exactamente igual y todo va a depender de cómo esté todo adentro del ojo para que podamos captar las cosas igual. Bueno, yo creo que quedó muy, muy bien explicado, ¿verdad que sí? ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál pregunta tienes, Karen? ¿Cómo le puede llegar a la parte de atrás? ¿Cómo llega la luz a la parte de atrás? Ah, ok. Pasa a través de la parte del frente. Miren, vamos a tener otra imagen aquí, otro objetito del ojo. Y lo vamos a partir a lo grande. Este es el ojo viéndolo en forma grande, ¿verdad? Bueno. Entonces, si tomamos la mitad del ojo, ¿me ayudas? Sí, claro. Vamos a ver que tiene esta parte clara que se le llama córnea. La luz entra por aquí, pasa a través de esta parte que es el iris, que en este caso es café. Algunos lo tenemos café oscuro, otros color verde. Esto es lo que le da el color al ojo, correcto. Y pasa a través de este lente que es el cristalino que mencionamos. Y pasa hasta atrás por esto que es el vitrio o una gelatina que mantiene el ojo bien formado. Y entonces viene a dar hasta la parte de atrás. ¿Ven el nervio del que hablamos? El nervio es como una, es como muchas fibras de las que vienen en los cables de luz. Y eso entonces lo lleva hasta atrás, hasta el cerebro, para que podamos ver. De este nervio tiene más de... ¿Cuál es el número más grande que conoces? A ver... Infinito. ¡Uy, me ganaste! Infinito tiene no. Infinito. Tiene como 100 millones de fibras. Wow. ¿Te imaginas? ¿Podemos contar hasta 100 millones? Es muy tardado, ¿verdad que es mucho? No es mucho. Pero sí podemos contar hasta 100. Hasta 100, sí. Ahora, 100 millones. Y son las que llegan hasta allá atrás. Y así llega la luz desde el frente hasta atrás y hasta el cerebro hasta el por cerebro. Donde vemos. Doctor, pues muchísimas gracias por toda esta información, que nos quedó muy claro cómo vemos y que no todos vemos exactamente igual. Correcto, con mucho gusto, con bueno, mucho gusto. Esperamos que los niños también hayan aprendido y en casita también. Y vamos a nuestro termómetro. Bueno, vamos a ver qué tanto aprendimos con la visita del doctor Justas. Así que voy a invitar a Dani a que nos acompañe. A ver, yo en nuestro te segundo la termómetro. Pelota. Vamos a jugar bolos. Y el número de bolos que tires va a ser el número de pregunta que te voy a hacer de la lista de preguntas que tengo aquí. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, tira. Cuidado. Dos, tres. ¿Cuántos bolos tira? Tres. Tres bolos. La pregunta tres dice: ¿qué es lo que le da el color al ojo? El iris. El iris, bien, ¿está correcto? Vamos a darle un aplauso. Sí, muy bien. Vamos al termómetro, venga. Oye, pues hemos llegado hasta nuestro segundo termómetro. Significa vamos que ya sabemos un nivel. Poquito más le de cómo empezamos. No, vente acá porque vas a gritar con nosotros Cataplum. A la en cuenta casita de ayúdenos también a gritar Cataplum, ¿ok? A la cuenta de tres. Una. Vamos. Una, dos, tres. ¡Cataplum! Interesante fue aprender sobre las partes del ojo. Sí, aprendimos cómo le hacemos las personas para ver. Oye, estaba pensando, es tan interesante cómo el ojo, tan chiquito que es, tiene tantas partes adentro que nos ayudan a ver.
Y recuerda que hay amiguitos que nos ven a través de las cámaras. ¿Cómo será eso? Es cierto. No sé cómo funcionan las cámaras, pero creo que hay un invitado que nos va a ayudar a entender un poquito sobre cómo funcionan las cámaras, ¿verdad? Oh, un invitado. Tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Abimelec y vamos a darle un fuerte aplauso para que pase. ¡Pase! Hola, bienvenido. Gracias. Tengo entendido que te dedicas a la fotografía. Así es. Sí. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo funcionan las cámaras? Claro que sí. ¿Sí? Vamos para acá. Pasen, niños. Para ver los lentes que tenemos por acá. Pon atención, Mateo, porque nos tienes que responder una pregunta al rato, ¿eh? Yo siempre estoy preparado. Bueno. Pongan atención en casita también. Las cámaras tienen dos partes. Especialmente tenemos el lente, o también llamado objetivo, y el cuerpo de la cámara. Este lente se puede desmontar. Y cambiar a otro. Se puede cambiar a otro. Hay distintos tipos de lentes que... Cada uno tiene una función diferente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una variedad de lentes, los cuales en su forma son muy distintos y también a la vez en su construcción. Por ejemplo, estos lentes son lentes llamados ojos de pez. Eso es por la forma que tienen, muy parecida al ojo de pez. Y esencialmente, ¿qué partes tiene un lente o cómo es que funciona específicamente este lente? ¿Si se parece a un ojo o cómo funciona? Bueno, los lentes tienen varias lentillas que tienen en el interior de su construcción. Okay. Y a través de ellas entra la luz y también permite el enfoque de la cámara. Okay. Es muy similar a cómo funciona el ojo. El ser humano ha tratado de crear esta variedad de lentes con la finalidad de que la cámara pueda captar un sinfín de ángulos, cosa que no puede hacer un solo lente. Por ejemplo, con este lente, yo no puedo hacer una fotografía de un objeto que esté muy lejos de mí. Okay. Ni tampoco puedo hacer una foto de un paisaje impresionante que esté frente a mí. Quizá lo podría hacer, pero no va a abarcar tanto ese paisaje como podría hacerlo quizá este lente. Okay. Este lente sí lo puede hacer. ¿Y a qué lente puede acercar las cosas? Entonces, aunque esté lejos, que esté cerca. Claro, claro. Este lente es un lente más grande. A veces se utilizan los deportes, en la fotografía de animales, que a veces son peligrosos acercarse. Entonces, pues se utilizan estos lentes para estar desde lejos y que no te vaya a pasar nada. Sí. Y por ejemplo, si queremos tomarle una foto a nuestra mascota, ¿cuál sería el lente perfecto para hacer eso? Básicamente, quizá este lente podría funcionarte muy bien. Este es un lente, digamos, de una visión básica. Es un lente 50 milímetros. Los lentes se miden en milímetros. Okay. De acuerdo a los milímetros que tienen, mira, como aquí pueden ver, es la distancia o el ángulo que tiene de captar una fotografía. ¿Y nosotros como en cuántos milímetros andamos? Se dice que más o menos en un 50 milímetros, como por eso le llaman el lente básico, digamos. Okay. Entonces nosotros somos de 50 milímetros. La visión que tiene este lente es más o menos como un ojo humano puede, el ángulo de un ojo humano. Ajá. ¿Y qué función tiene ese lente? Bueno, este es un lente gran angular. Este se usa para hacer tomas de video. Es un poquito distinto a estos de acá. Pues yo perdón, que se nos acabó el tiempo y yo creo que aprendimos mucho, mucho y vamos a ir a nuestro termómetro. Para comprobar qué aprendimos en esta entrevista, vamos a mover un poco nuestras neuronas y voy a invitar a Jared a que pase por favor al brincolín. Nosotros yo te voy a hacer una pregunta mientras tú saltas, ¿sale? Salta, acá, ahí. Un número del 1 al 10. 1. Ok. Hay un lente que se llama ojo de un animal. ¿Qué animal es? Este para acá, para el centro. ¿Qué animal es? El pez. El pez, muy bien. Vamos a esperar que Jared se ponga los zapatos. Rápido. Para que le demos al termómetro. Eso. Te toca. Ya saben, a la cuenta de 3, Jared le va a dar mientras nosotros gritamos cataplum. ¿Sale? 1, 2, 3, ¡Cataplum! ¡Muy bien! ¡Oh! Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física.
En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Bueno, ya aprendimos cómo funcionan los ojos y también algunas otras cosas, algunos datos curiosos sobre las cámaras, por ejemplo. Creo que ha sido muy interesante. Sí, la vista es uno de los regalos más valiosos que Dios nos dio. Hay que cuidar mucho nuestros ojos. Exacto, cuidarlos por dentro con una alimentación sana. Uh-huh. Y también cuidarlos pues, por fuera, ya sea del uso como yo de mis lentes, me protegen contra el polvo y para que yo pueda ver mejor. Pero imagino que han desarrollado formas más específicas de cuidar nuestros ojos. Pues, ¿qué tal y que lo averiguamos? Pues prepárense para verme en esta pantalla. En tan solo 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hasta luego! Hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva nota. Estamos en un bonito día. Así que esta vez estoy con el Dr. Phil. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por saludarme. Usted se ve muy bien este día. Gracias, al igual que tú. Muchísimas gracias. ¿Sabe, doctor? Ando buscando información para mis amiguitos. Verá, tengo unos lentes normales para mejorar mi vista, pero yo quiero saber la importancia del uso de los lentes oscuros. Así es, te ves muy bien tus lentes. Sabes que usar lentes cuando uno los necesita es bien importante porque evitas complicaciones como forzar tu vista, dolores de cabeza y algunas otras cuestiones. Ahora vamos a los lentes solares. Los lentes solares son tan buenos porque, mira, te voy a mostrar algo. Aquí traigo unos que son de buena calidad. No se ven muy bien. A ver, vamos a probártelos, mira. Estos lentes, aparte de que te van a hacer lucir muy bien, también vas a ver diferente el mundo. ¿Qué tal lo ves? Futurista. Me siento muy bien, la verdad. Excelente. Aparte de que te sientes bien, te protegen de los rayos solares, de lesiones en tus ojos, de cáncer o muchas otras cuestiones. ¿Sabes? Los lentes solares son indispensables cuando sales al exterior o vas a la playa. Y vaya que pintan muy bien. Eso me lleva a otra duda. A ver. ¿Cómo funciona con esos lentes que usan en las industrias, fábricas y esos lugares? Claro, mira. Son unos lentes parecidos a estos, Mateo. A ver, los voy a tomar. Pero son diferentes porque son más resistentes. Siempre que vas a hacer un trabajo, ya sea en el jardín, en la fábrica o en la industria, debes de usar lentes de protección para así evitar accidentes, que te caiga algún material extraño en tu ojo, algún químico o alguna lesión. Si tú cortas el pasto o haces algo, siempre debes de utilizar lentes de protección. Puedes evitar dañar tus ojos, que es muy peligroso. Seguramente esos lugares son muy riesgosos y pues nuestros ojos son delicados, ¿es cierto? Sí, los ojos son muy delicados. Los demás órganos, algunas veces te lesionas la cara, la frente, no pasa nada. Pero lesionar tus ojitos es muy peligroso. Por eso siempre hay que utilizar las cosas en el lugar adecuado. Tus lentes para ver mejor, tus lentes solares si vas a la playa o sales al exterior. Y cuando vas a trabajar, siempre lentes de protección. Lentes de protección. Muchas gracias por esta valiosa información. Es un placer, Mateo. ¿Me permite estrechar de nuevo su mano? Claro que sí, amigo. Un gusto verte. Igual, un placer tenerlo como invitado. Gracias. Espero que nuestros compañeritos hayan aprendido mucho. Y nunca olvides utilizar tus lentes, depende de la situación que te encuentres. Claro, hay que tomar en cuenta este consejo. Nos vemos en el estudio. Hasta luego. Hasta la próxima. Para ver si hemos aprendido en este programa, vamos a invitar a Dani a que pase para acá a jugar el avioncito. Mientras en casa repasen también lo que hemos visto. Y vamos a jugar de la siguiente manera. Yo te voy a dar aquí una almohadita y creo que ya sabes cómo jugarlo, ¿verdad que sí? ¿O más o menos? Bueno, tú lo tiras y en el número que te caiga no lo tienes que pisar. Aquí pisas con un pie, aquí con dos, con uno, con dos y así. ¿Ok? Bueno, el número que te caiga es la pregunta que te voy a hacer también. Vamos a tirarlo. Ok, el 7. El 7 no lo pisas. De regreso recoges la almohadita. Eso. Ahora te paras ahí, recoges. Muy bien. Entonces la pregunta número 7 dice lo siguiente. ¿Por qué tenemos que usar lentes de sol? Para proteger nuestros ojos porque si no los rayos nos pueden lastimar. Ok, muy bien. Pues entonces es hora de pasar al termómetro. Vamos a venir para acá y nos vas a ayudar, Dania, a picarle al termómetro.
Ok, vamos. Una, dos, tres. ¡Cabello Plus! Estaba pensando que ha sido muy divertido aprender hoy sobre nuestros ojos. Todo esto me hace pensar que no es solo importante lo que nuestros ojos vean, sino también lo que vemos con ellos y cómo Dios nos ve. Así es. Y por eso vamos a recibir a nuestro invitado especial con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. Me da gusto saludarles. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre para aquí, para los niños? Mi nombre es Misael Castañeda. Bueno, bienvenido. Entonces vamos a tomar asiento y... Gracias. ¿Quieren escuchar una historia? ¡Sí! Bueno, pues hoy el pastor Misael nos va a contar una historia. ¿De qué se trata la historia de hoy? Bueno, yo sé que han estado viendo muchos aspectos muy importantes acerca de los ojos, ¿verdad que sí? Es cierto. Bueno, la Biblia dice que nuestro cuerpo, incluye los ojos, fueron hechos por Dios. Seguramente les ha pasado que se les metió una basurita en el ojo. ¿Les ha pasado? Me ha pasado. Cualquier basurita, puede ser un cabello, puede ser alguna, al polvo, lo que sea. Pero muchas veces lo primero que hace el ojo es empezar a humedecerse, como que empieza a lagrimear, porque esa es una manera en la cual se protege el ojo. Nuestros ojos fueron hechos para ver, para dirigir, para conducirnos. Pero yo les quiero leer una porción de la Escritura que encontré justamente apropiado para este momento. Está en Mateo capítulo 6, versículo 22. Mateo como nuestro mope. Así se llama. Fíjense lo que dice, a ver si le entienden ustedes. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Wow, ¿qué les parece? Muy interesante. ¿Verdad que sí? Por un momento, imagínense si cerramos los ojos por 2 segundos. A ver, cerramos los ojos. 1, 2. ¿Qué vimos? Nada. Nada. Por más iluminación, por más luz que haya en este mundo, si nuestro ojo no funciona, si nuestro ojo no ve, de nada sirve toda esa iluminación. Por eso dice este versículo... ¿Por qué? Porque tus ojos sirven ¿para qué? Para ver. Para ver. Por eso es importante que si tu ojo... Entonces, cuando duermes, el cuerpo no funciona. El cuerpo funciona, pero tus ojos están completamente cerrados. Y no ves, no ves nada. Por eso dice aquí que nuestros ojos son como esa lámpara que nos ayudan a ver. ¿Y qué podemos ver? Todo lo maravilloso que Dios ha creado para todos nosotros. Casi cuando me duermo casi no cierro los ojos. ¿Casi no quieres cerrar los ojos? Pero es una manera que el cuerpo también descansa. Fíjense qué interesante y qué maravilloso es saber que nosotros podemos tomar buenas decisiones en lo que vemos. Es importante cuidar lo que miramos, porque acuérdense, como una lámpara que alumbra a nuestro cuerpo, dice, si nuestros ojos están sanos, si nuestros ojos miran lo que es bueno, vamos a poder tener una visión clara de las cosas. Así que es importante cuidar nuestros ojos cuando hay luces que nos lastiman. ¿Les ha pasado que de pronto llegan a un cuarto y está oscuro y se meten y los ojos empiezan a enfocar lo que hay allí? Inmediatamente prendemos una luz y todo se aclara y nuestro ojo nuevamente vuelve a ver las cosas. Les quiero leer otra cita que encontré muy linda para ustedes. Miren lo que dice. Y esta también me gustó mucho para compartir. Que dice, está en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 30. Ok, pueden buscar en casita también Proverbios 15, versículo 30. Vamos a buscarlo también. Y fíjense lo que dice. ¿Quieres leerlo? Sí, dice, la luz de los ojos alegra el corazón. ¿La luz de los ojos alegra? Mi corazón. ¿Por qué será? Porque podemos contemplar las cosas que Dios ha hecho. Pastor, pues muchísimas gracias por esta historia. Estuvo muy bonita. ¿Les gustó, niños? Sí. Bueno, entonces, bueno, no queda más de la historia, pero vamos a nuestro siguiente y último termómetro. Bueno, llegó el momento de nuestro último termómetro para ver cuánto aprendimos hoy. Mateo, ¿qué te parece si me ayudas con las preguntas? Estoy de acuerdo. Sí, bueno, comencemos con nuestro termómetro. Vamos a jugar al aro.
Cada color es una pregunta diferente y al cono al que le den va a ser la pregunta a la que van a responder, ¿sale? Empezamos. Ah, casi. A ver, otra. No, casi, yo lo recojo, no te preocupes. Eso. Muy bien, pregunta María, Mateo. Aquí viene. ¿Dios puede verte en la oscuridad o cuando nadie te ve? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, Tania. A ver, bien. ¿Quién sigue? Aquí está. Casi, otra. Dale. Casi, a ver, una más. Perdón, esta. Eso, la otra amarilla. Otra pregunta amarilla. ¿Dios puede ver tu corazón? Sí. Muy bien. ¿Quién sigue? Ahí está. Casi. Casi. Otra vez. Casi. Vamos. Eso, vamos casi, a que casi. Le pregunte a la verde. ¿La verde? Sí, pregúntale la pregunta verde. Ok. ¿Hay varios tipos de lentes, así como hay varios tipos de ojos? Sí. ¡Sí! Muy bien. Es tu turno. Justas, ahora le toca a Justas. ¡Esto! Wow, la pregunta azul, Mateo. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos cuidar nuestros ojos? Podemos cuidarlos con los lentes. Muy buena. Entonces, pues vamos a nuestro termómetro porque ya es el último y es ya el hemos último aprendido termómetro, mucho. Así es. Todavía. Vamos, 1, 2, 3. ¡Cataplum! Muy bien. Y amigos, recuerden, Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Acuérdense, gracias por estar con nosotros. Acuérdense de vernos la próxima. Y esto es Cataplum.